Buenos días. Años, 200 años, son muchos años.
que se escribió esa obertura, el 20 de febrero de 1816. Os explico lo que es una ópera. ¿Sabéis lo que es una ópera? Imagino que no. Bueno, la ópera en aquella época no había cine, no es como ahora. Tenemos la película con la música. Hoy vamos a tocar varias bandas sonoras. Las bandas sonoras es la música que tienen las películas. Pues en aquella época había ópera. La ópera era que salían como unos actores al escenario y la orquesta estaba abajo en un foso. El foso es como un agujero que hay en los teatros. Y la música la ponía la orquesta y los actores y cantantes desarrollaban toda la acción. Y eso es una ópera. Se une música con el texto, con el argumento y con los cantantes cantando. Bueno, pues vamos a interpretar la obertura del Barbero de Sevilla.
Bueno, vamos a cambiar ahora de tercio y vamos a ir presentándolos los instrumentos de la banda de los seis. En primer lugar, vamos a presentar la flauta. Me gusta que haya tenido el despistado. Bueno, ¿habéis visto alguna vez una flauta, no? Sí. ¿No? El que no la haya visto ya, ya la ha visto. Esta se llama la flauta travesera. Vamos a escuchar. Veréis qué bonito suena. Thank you.
¿Habéis visto qué bonito? Toda música clásica. Aunque esta música la podéis escuchar en muchos dibujos y en muchas películas de Disney. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con una obra ya más moderna, ya del siglo XX. Vamos a interpretar una obra de Lorca Gracie, un trocito. Aquí interpretamos un trocito porque las obras enteras no dan tiempo. Pues vamos a interpretar un poquito de cada obra. Es de la película What's the Story. Es un musical. Es un musical y la historia en grandes rasgos va sobre dos bandas latinas que la chica de una de las bandas rivales se enamora del chico de la otra banda rival. O al revés, se enamoran los dos. Vamos a interpretar esta obra. Thank you.
ahora, dentro de los grandes compositores, también, bueno, en España hay muchos grandes compositores, pero el gran compositor español por excelencia, uno de los más grandes, era de Cádiz, de aquí al lado, que era Manuel de Falla. Y vamos a interpretar una obra de un trocito de una obra de la danza del molinero de Manuel de Falla, que era un compositor que acabo de decir la guitarra. Bueno, si os fijáis, la música clásica, España y en concreto Andalucía tiene mucha importancia. Hemos tocado las bodas de Fígaro, que la acción se desarrollaba en Sevilla. El barbero de Sevilla también, como dice el título, también se desarrolla en Sevilla. Y ahora vamos a tocar la danza del molinero, que es una obra de un español, Manuel de Falla. Fijaros qué bonito suena. Y fijaros cómo era Manuel de Falla, que pensó en nosotros, porque yo hoy quería enseñaros la trompa. Y dijo, bueno, pues al principio de esta obra vamos a poner la trompa. Y aquí está la trompa. ¿Habéis visto? Y entonces, cuando empecemos a tocar, os vais a dar cuenta, la profesora Concha se va a quedar de pie para que sepáis que es ella la que está tocando. Tiene un sonido de trompa al principio de la danza del molinero. Y luego entrará el saxofón alto. Fijaros en el detalle.
debiendo mirar. En primer lugar, va a salir el profesor Cristóbal a hacerles una demostración del trombón de balas y hablarles un poquito del sonido y las peculiaridades de estos instrumentos. Le paso el micrófono. Muchas gracias, señor director. Buenos días a todos. Buenos días. Normalmente, en los conciertos escolares, probablemente lo fueron la primera vez, pero nosotros llevamos ya unos años y siempre os solemos tocar alguna melodía que soléis conocer. Pero este año le he propuesto al director de hablaros del sonido propiamente, porque venís a escuchar una banda, venís a escuchar música, pero muchas veces no nos paramos a pensar que realmente lo que estamos oyendo es el sonido. Y aquí me gustaría haceros una pregunta. ¿Os habéis hecho alguna vez una pregunta de por qué oímos? ¿Alguien sabe por qué oímos? ¿Por qué? Sí, sí. Necesitamos para vivir. Bueno, hay personas que no, que lamentablemente no oyen y viven, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa físicamente? ¿Alguien sabe lo que pasa físicamente? ¿No? Ayer pregunté y me dijeron que oímos porque tenemos orejas. Evidentemente, oímos porque tenemos orejas. Pero para que oigamos la música hacen falta tres factores, ¿vale? Uno es un emisor, es decir, algo que produzca un sonido. Un segundo factor es un receptor, alguien que oiga ese sonido. Y un tercer factor es un medio. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Voy a tocar una nota y me vais a decir si la oís o no, ¿vale? ¿Se oye? Pues bien, en este caso, el emisor es este instrumento, que se llama trombón de balas. El receptor, ¿quién es el receptor? Muy bien, vosotros. ¿Y cuál habrá sido el medio? Muy bien, por aquí veo que ya... Por ahí atrás no veo lo que está... Ahí. Ya veo que estáis muy bien, que estáis a mí estudiando. Exacto. Pero bueno, el medio es el aire. Es decir, me podéis oír porque hay aire. ¿Vale? Para lo más pequeñito, ¿habéis tirado alguna vez una piedra al agua? ¡Sí! ¿Tú has tirado una piedra al agua? ¿Y qué pasa? Cuando tiras una piedra a una piscina, ¿qué pasa? ¿Salpica y qué pasa a la superficie del agua? ¿Qué le pasa? Que hay una ola. ¿Ves? Una ola, unos circulitos van haciendo una ola. Una ola muy grande. Pues bien, esas olas se producen en el aire. Cuando yo toco una nota de aquí, por eso la campana redonda, más cuadrada, se producen unas vibraciones y a través del aire os llegan a vosotros. Esas vibraciones, como han dicho por ahí, se llaman ondas. Es decir, que cada sonido tiene una onda. Pues bien, aprovechando que ya sabéis todos muy bien qué es lo que son las ondas, os voy a explicar qué es lo que sentimos los músicos o vamos a hacer, porque alguno puede decir, es que yo no tengo oído musical, o lo voy a dejar súper claro. Vais a ver, voy a intentar explicaros y que sentáis lo que sentimos los músicos, pero a gran escala, cuando sentimos que una nota está afinada y una nota no está afinada. Vale, para los demás atrás, os explicaré un poco técnicamente cuando una nota está afinada. ¿Vale? Una nota tiene una onda, como hemos dicho anteriormente. Pues bien, cuando tocamos una nota que está afinada, esas ondas, ¿vale? Lo que hablamos de Bayer, esas ondas hay un momento que coinciden.
Y en esa coincidencia, cuando esa coincidencia es perfecta, esas dos notas suenan lo que llamamos una afinación, un sonido consonante. Esas notas suenan bien, son como dos notas amigas que se llevan muy bien, más de la mano y más pasando. Y cuando esas ondas no coinciden, cuando esas notas no son amigas, chocan mucho. Cuando nos peleamos con amigos, no quiero. Pues bueno, voy a intentar mediante una técnica que se llama multifónico, intentar que dentro de un instrumento que solo es capaz de tocar una nota, vamos a intentar hacer que suenen dos notas, y voy a intentar que sintáis cuando las notas se llevan bien y cuando las notas se llevan mal. Vamos a ver. Voy a intentar tocar suavito, porque he visto que antes se toca fuerte, a mí se lleva la mano. Así que os pediría que estuviese un poquito en silencio. Primera nota. Sobre esa nota vamos a montar otra nota. Vamos a hacer que se lleven bien y vamos a hacer que se lleven mal. Thank you.
Bueno, vamos a darle también un aplauso a nuestro técnico de luces y sonido, Manuel. Bueno, pues no nos podemos olvidar de unos instrumentos que son los instrumentos casi que más os gustan a los niños, que es la percusión. La percusión. Vamos en primer lugar a escuchar los timbales. Ahora vais a escuchar el bombo y los platos. Le voy a dar la entrada, que si no lo saca. Y no puede faltar la cortina. Fijaros, magia. Esto sí, cuando se hace magia, suena la cortina. Y cuando estamos en realidad, con los negativos, ¿qué tocamos? La pandereta, ¿no? Fijaros qué magia de la magia tenemos aquí. Y ahora, el bon. El bon. ¡Otra! ¡Otra! ¿Estamos jugando los últimos de la sesión? Aún quedan muchos que no los hemos podido traer porque no cabían en el camión. ¿Vale? El próximo día traemos el doble. Bueno, vamos ahora con una banda sonora que no voy a decir ni el título.
Yo necesito saber si hay aquí en la sala algún director de orquesta. ¿Hay alguno? ¿Tú? Nadie. ¿Ven? ¿Va a tener un chico? La música de un gran compositor, Beethoven. Entonces vamos a interpretar la obra Alegría de Beethoven. ¿Quién es el primero que va a empezar a dirigir? ¿La van a dirigir los tres? Tú, por ejemplo. ¿Has dirigido muchas orquestas? ¿Muchas, muchas? La de Nueva York, Chicago, Berlín. Venga, pues vamos, eso es la experiencia. Lo buscamos con experiencia, ¿eh? ¿Eres turno o eso? No lo sabes. Bueno, ¿tú con qué estilo? ¿Con qué más estilo? ¿Con esa? ¿Esa cuál? Esta es esa. Ah, mira. Me pido de esta. Mira, la batita de esta. Me pido de esta. Bueno, empieza.
Seguro que alguno de vosotros, cuando fuiste a ver la película, hablaste con ellos, para que tenga. ¿Y sí? Porque yo no me lo explico. Bueno, pues nada, nos vamos, adiós. Hasta el año que viene. No, quieto, quieto, quieto. Que no es broma, no, pues. No, no, no. Que no se gusta, ¿cierto? Que no se gusta. Bueno, vamos a ver la finalizarla. Ahora sí, de verdad, es un placer teneros aquí. Esperemos que os haya gustado. Aún nos queda un tema que os va a gustar muchísimo también, que os lo vais a pasar bomba, ya es el último tema. Y esperamos veros a ellos. Muchas gracias a los profesores y muchas gracias por el buen comportamiento que habéis tenido. Muchas gracias. Hasta la próxima.